Muy buenos días, tardes o noches, queridos médicoblastos. Soy Saúl Ortega y esto es. El día de hoy continuaremos con el tema de electrocardiograma. En el video anterior se comprendió lo que es el tema de electrofisiología del corazón, así como la introducción, despolarización y repolarización, generación de ondas y el potencial de acción. Si no has visto el video, te dejo el enlace en la descripción del video o en la pantalla. El video de hoy va a comprender lo que es electrocardiograma principios. Podemos ver tiempo-voltaje, papel de electrocardiograma, onda P, complejo QRS, denominación de las líneas rectas y morfología. Sin más por el momento, iniciamos con el video. Bueno, ¿para qué necesitamos todo esto? Necesitamos un papel. Ese papel tenemos que estar recubierto por una parafina termosensible. Va a estar plegado en Z o en rollos. Va a ser de color variado dependiendo del modelo de electrocardiograma que tengamos. Regularmente es de color naranja, pero también lo podemos encontrar amarillo y blanco. En fin, las ondas que aparecen en el electrocardiograma van a reflejar la actividad eléctrica del corazón. Van a ser las ondas producidas por la despolarización y repolarización miocárdicas y se van a registrar en el papel del electrocardiograma, ¿ok? Entonces, estas ondas que van a tener, van a tener características lo que es la duración, amplitud y configuración. La duración va a ser medida en fracciones de segundo, mientras que la amplitud va a ser medida en milivoltios. La configuración va a ser un criterio subjetivo que refiere a la forma y aspecto de la onda. ¿Ok? Entonces tenemos que en un plano vertical tenemos la amplitud, va a estar registrada en milivoltios, y en un plano horizontal la duración registrada en segundos. Entonces, este papel milimetrado va a tener líneas delgadas y líneas gruesas. ¿Para qué? Para que sea más fácil a la hora de ver las ondas. Habitualmente va a correr a una velocidad de 25 milímetros sobre segundo. En lo que va a ser la parte de la duración, cada cuadrito pequeño va a medir 0.04 segundos. Por lo tanto, cada 5 cuadros grandes o en el intervalo de cada línea gruesa va a medir 0.20 segundos. Esto sí o sí se lo tienen que memorizar. Mediante que en la parte de la amplitud o el eje vertical vamos a tener que 5 milímetros equivalen a 0.5 milivoltios, por lo tanto un cuadrito 1 milímetro va a ser igual a 0.1 milivoltio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para recordar, tenemos que la actividad eléctrica inicia en el nodo sinusal, va por mediante las haces internodales, va a llegar a lo que es el nodo atrioventricular o también nodo de unión, posteriormente a las de His, derecha e izquierda, y va a terminar en lo que son las fibras de Purkinje. ¿Vale? Entonces, cada vector, en este caso un vector de despolarización, cada vez que se acerca al nodo va a ser positivo, y cada vez que se aleja a su nodo o a su electrodo, más bien cada vez que se aleja a su electrodo va a ser negativo. Y cuando está perpendicular a un electrodo, va a ser una línea isodifásica, ¿ok? Entonces, esto nada más es para recordar el video anterior. Vale, ¿por qué nos tenemos que recordar eso? ¿Por qué? Porque va a generar vectores, una despolarización. Y esta despolarización nos va a ayudar para ver el complejo QRS. ¿Este complejo QRS qué es? Lo vamos a ver. Entonces, tenemos el corazón. Este corazón, si ponemos un galvanómetro, que es este aparatito que tenemos aquí, tenemos un polo positivo y un polo negativo. Esta representación es fisiológica, ¿ok? Entonces, tenemos este polo positivo y el polo negativo. Y si alguna de las cargas del vector son iguales, este aparatito va a registrar una onda positiva. Y si las cargas eléctricas son contrarias, va a generar una onda negativa, ¿ok? Entonces, si aquí le ponemos un plumón, un gis o algo para que marque,
Y aquí aparte tenemos lo que es el papel del electrocardiograma y estamos diciendo que va a una velocidad de 25 milímetros sobre segundo, entonces tenemos que va de derecha a izquierda y esto va marcando, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Entonces vamos a tener los vectores. Los vectores que van a nacer en el nodo sinusal. Ese nodo sinusal es importante, ¿por qué? Porque ya les hemos dicho que aquí iniciaban. Esos vectores, ¿qué van a hacer? Van a, mediante a lo que son las haces internodales, van a dirigirse a lo que es el nodo atrioventricular. ¿Cómo se va a registrar en el papel? Bueno, como es una despolarización, tenemos que acordarnos que su vector es positivo, su cabeza es positiva, y positivo al electrodo positivo va a generar una onda positiva, la onda P. ¿Esa onda P qué es? Va a marcar la despolarización auricular. Por lo tanto, va a ser de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Podemos aquí dividir la onda P y la parte inicial sería la aurícula derecha y la parte terminal sería la aurícula izquierda. Entonces, una morfología de esta onda P, como podemos ver aquí abajo, podemos ver un crecimiento auricular. Perfecto. No tiene que contener melladuras ni picos. Eso lo podemos ver en un flútero auricular, ¿vale? Procede a todo complejo QRS de un electrocardiograma normal, ¿ok? Esta onda es prácticamente positiva en todas las derivaciones, salvo a las derivaciones AVR del plano horizontal, que es negativa, y en D3, que registra frecuentemente una onda bifásica, ¿vale? Esto no se enrollen tanto con esto de las derivaciones, lo vamos a ver más adelante, pero es para que lo tengan en cuenta. Esto sí es importante para ustedes en este momento. ¿Por qué? Porque tiene un voltaje de ser menor a 0.25 milivoltios y una duración de 0. Menor a 0.12 segundos. ¿Ok? Bueno, entonces va a marcar la despolarización. Entonces les había dicho que llegaba el vector y llegó aquí y va a ser un retraso fisiológico. Y ese retraso fisiológico lo va a. Como no hay cargas, por lo tanto, se va a registrar con una línea isoeléctrica. Esa línea isoeléctrica es el intervalo PR, ¿ok? Va a medir el tiempo desde el final de la despolarización auricular y va a ser retraso fisiológico al inicio de la despolarización ventricular. Ok, entonces hay contracción y se despolarizan las aurículas. Cuando se despolarizan, este lo va a registrar. Su valor normal es de 0.12 segundos a 0.20 segundos. ¿Ok? En síndromes de preexcitación, este intervalo puede estar acortado y en bloqueos auriculoventriculares de primer grado, este intervalo estará alargado. No se embarquen tanto con esto, lo veremos más adelante. Por lo tanto, quédense con los valores. Posteriormente, ¿qué pasaba esto? ¿Qué pasaba? Va a viajar la electricidad a lo que es el fascículo izquierdo de la haz de His. Entonces, del izquierdo va a mandar la energía al derecho. Por lo tanto, se va a hacer un vector de despolarización en sentido contrario. Este vector, como tenemos la cabeza positiva y el electrodo es negativo, cargas diferentes, va a generar una onda negativa, la onda Q. Esta onda Q, ¿qué es? Es la despolarización del tabique ventricular y la primera deflexión. Estas van a ser sus medidas. Posteriormente tenemos una despolarización apical, ¿ok? Esta despolarización apical, como podemos ver, positivo y positivo, una onda positiva. Esta onda va a ser mayor, ¿por qué? Por el índice de masa muscular que tendremos en esta parte, ¿ok? Entonces esa va a ser la despolarización. Va a ser la onda R, la onda R va a ser la despolarización apical. Y va a ser la primera onda positiva del complejo QRS. Esto grábenselo muy bien, lo veremos más adelante. Después va a ser una despolarización ¿de qué? De lo que son las paredes ventriculares. Van a ser la onda S. ¿Ok? Esta despolarización es negativa. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza, el vector positivo hacia el electrodo negativo. Acuérdense que esta es una representación fisiológica, porque tenemos otra representación, la representación de Einthoven, veremos más adelante, en el cual veremos el diferente tipo de onda en cada derivación. Pero para comprenderlo, un complejo QRS, nos vamos a quedar ahorita con esta y con un galvanómetro con un electrodo positivo, negativo y uno positivo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasa aquí? Después de esto ya hay una despolarización completa. Por lo tanto, va a ser un estado de una línea isoeléctrica, ¿ok? Entonces hay una despolarización completa por parte de las aurículas y ventrículos. Se va a generar un segmento ST. Va a representar el tiempo que transcurre de la despolarización ventricular a la repolarización ventricular, ¿ok? Este regularmente es isoeléctrico, aunque puede presentar pequeñas variaciones menores a 0.5 milímetros. Las alteraciones de este segmento pueden ser importantes en diagnósticos de síndrome coronarios agudos o isquemias. Aquí es muy importante señalar que en este punto de aquí tenemos un punto y ese punto se llama punto J. Ese punto J, ¿por qué es importante? Porque de ahí nos vamos a basar si tenemos una desviación positiva o una desviación negativa de este segmento. ¿Perfecto? Entonces, continuemos. ¿Qué pasa aquí? A ver, les había comentado que llega la despolarización, hay un retraso fisiológico, se despolariza a tres pasos esta parte. Recuérdense que todo es fisiológico, que todo es una representación fisiológica. Después de ahí tiene que repolarizarse, volver a sus cargas. Se va a representar con un vector. Acuérdense que ese vector su cabeza es negativa. Negativo y negativo, cargas iguales, va a generar una onda positiva. ¿Esa onda positiva qué va a hacer? Va a ser la repolarización ventricular. ¿Vale? En el electrocardiograma normal es positiva en todas las direcciones excepto en AVR. Esto grábenselo. Ahorita no lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante, pero para que ya lo tengan en cuenta. Aunque puede ser negativa en 3, en D3, en obesos, en B1, B4, niños, jóvenes y en mujeres. La amplitud va a ser un tercio de lo que es la amplitud de la onda R. ¿Ok? Ese va a ser la amplitud de esta parte. Hay también una onda U. ¿Esa onda U qué es? Bueno, se desconoce prácticamente el origen de la onda U, pero podría significar la repolarización de los músculos papilares. Con recomendaciones no se pone en una interpretación normal del electrocardiograma, al menos que cumpla las siguientes características. ¿Cuáles son? Que la onda U esté invertida, que se fusione con la onda T o que la amplitud sea mayor a la onda T. Cuando tiene estas tres características, ahora sí podemos meterla en la interpretación de un electrocardiograma normal. Por lo tanto, pues como no las cumple regularmente, pues no la ponemos. Por lo tanto, y como esta es una clase de electrocardiograma normal, no la vamos a poner. Entonces, ya para concluir y recapitular esta parte, vamos a tener que la primera fase va a ser la despolarización auricular, va a ser la onda P, luego la despolarización la despolarización del nodo atrioventricular o el retraso fisiológico va a ser la línea isoeléctrica, la despolarización del tabique ventricular va a ser la onda Q, despolarización ventricular apical, onda R, despolarización basal, onda S, despolarización ventricular total va a ser una línea isoeléctrica y la repolarización ventricular, repolarización, la onda T. ¿Ok? Entonces, eso sería cómo se formaría el complejo QRS. ¿Vale? Después vamos a tener los segmentos e intervalos. No se los puse antes porque teníamos que ver cómo se generaban las ondas. Bueno, ¿un segmento qué es? Un segmento va a ser una línea isoeléctrica que conecta dos ondas, mientras que un intervalo va a comprender al menos una onda más la línea isoeléctrica de la conexión. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el segmento PR y el intervalo PR. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una representación más detallada de los segmentos e intervalos. Como podemos ver aquí, tenemos que el intervalo PR, lo podemos ver aquí, que es el inicio de la despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos alargado este o corto este, vamos a tener que va a ser rítmico o no va a ser rítmico. Lo veremos más adelante.
vamos a tener un intervalo QT. El intervalo QT es este, que va a ser el inicio de la despolarización ventricular y el término de la despolarización ventricular. ¿Okay? Tenemos el intervalo RR, que va a comprender esta parte, y este nos sirve para la frecuencia cardíaca, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos el intervalo QRS, que va a comprender toda la despolarización ventricular, y el intervalo ST, que va a comprender el término de la despolarización ventricular y el inicio de la despolarización ventricular, el término de la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización ventricular. Luego tenemos ese intervalo es este, ¿eh? Perdónenme, el intervalo va a ser la despolarización ventricular, el término de esa despolarización y el término de la repolarización ventricular. ¿Ok? Tenemos el segmento, ahora sí, discúlpenme, que el segmento va a ser el término de la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización ventricular. ¿Ok? Tenemos otros, el segmento PR, y así lo veremos en esta imagen. También tenemos algo muy importante, que es el segmento, bueno, la parte QT, el QT corregido. ¿El QT corregido cómo se saca? Esto es importante, ¿por qué? Porque va a representar el 45% del ciclo cardíaco y también va a ser inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más frecuencia cardíaca, este QT corregido va a disminuir, ¿vale? Entonces el QT se va a sacar con lo que es el intervalo QT y la raíz cuadrada del intervalo RR. Tenemos un rango de 0.32 a 0.44, pero esto va a depender si es mujer, niño o si es hombre. Ok, entonces aquí tenemos DRR, son 20 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 cuadritos. Por lo tanto, cada cuadro tenemos que vale 0.04, entonces 20 por 0.04 da un 0.80, la raíz cuadrada da 0.89, mientras que QT tenemos que son 11 cuadritos, 11 por 0.04 tenemos un total de 0.44, hacemos la división y nos da un total de 0.45. Entonces aquí tenemos los valores normales de algunos pacientes, un niño, un hombre o una mujer, ¿vale? Podemos ver que este QT está aumentado, pero bueno, ahorita no nos incumbe tanto esto porque nada más es para fines didácticos la explicación de esta fórmula de Bassett, ¿ok? Bueno, vamos a también algo muy importante, que son las morfologías frecuentes en el electrocardiograma. O sea, acuérdense que la primera desviación hacia abajo se denomina onda T, la primera desviación hacia arriba es onda R, y si existe una desviación hacia arriba sería R'. La primera desviación hacia abajo que sigue de la R sería la onda S. Entonces, si solo hay una desviación hacia abajo, una configuración se denomina onda QS. ¿Ok? Se van a expresar mayúsculas y minúsculas dependiendo la amplitud de la onda. Vale, tenemos un QRS. Un QRS puede ser positivo o negativo. Si es positivo, es que tiene mayor predominio de la parte positiva que la negativa, por lo tanto, es un QRS positivo. Y viceversa, en el negativo, el predominio va a ser la parte negativa. También tenemos uno isodifásico, que tenemos ambas iguales, ¿vale? Entonces, quédense, grábense esta parte y vamos a comenzar. La parte, aquí tenemos un QRS. Como no tenemos hacia abajo, no tenemos Q, pero nos dice, la primera desviación hacia arriba se denomina R. Por lo tanto, esta sería R. Después nos dice, la primera desviación hacia abajo que sigue de la desviación hacia arriba se denomina onda S. Entonces, tenemos una desviación hacia arriba, R. La que le sigue, que es hacia abajo, sería S, y tenemos otra desviación hacia arriba, y nos dice, si existe una segunda desviación hacia arriba, se denomina R'. Por lo tanto, esta morfología de QRS sería RSR'. ¿Ok? Fíjense en las minúsculas, ¿por qué? Porque depende de la amplitud, y es característico del bloqueo de las ramas derecha y bloqueo incompleto de estas mismas. También se puede observar en el síndrome de Brugada. Perfecto. Entonces tenemos el siguiente. El siguiente inicia hacia arriba, por lo tanto sería R mayúscula, y luego procedente es una línea
de disminución hacia abajo procedente a R sería S. Sería R mayúscula, S minúscula, ¿ok? S va en el electrocardiograma normal, lo podemos encontrar en las derivaciones precordiales B4 y AB6. Y también en las derivaciones periféricas, excepto en ABR. Todavía no se enrollen con esto, pero para que lo tengan en cuenta. El siguiente lo tenemos hacia abajo, sería Q. Luego hacia arriba, R, Q, R. Q mayúscula y R minúscula, ¿vale? Es normal en la derivación ABR, pero si lo encontramos en otra derivación, es signo de necrosis. Ojo aquí, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, guárdelo, lo veremos más adelante. Tenemos el siguiente que dice, si toda configuración solo consta de una dispersión hacia abajo, la onda se denomina QS. Entonces sería QS y signo característico de necrosis y no lo vamos a encontrar en un electrocardiograma normal. El siguiente vamos QRS. Es un QRS, pero podemos ver su morfología es diferente. Q es minúscula, R mayúscula y S minúscula. Entonces así nos quedaría. S complejo. ¿Ok? S es normal, se puede observar en las derivaciones B5 y B6. ¿Vale? Entonces tenemos el siguiente, que sería R mayúscula y S minúscula, hizo difásico y va a ser una morfología típica de la derivación B3. Tenemos el último, que va a ser R minúscula y S mayúscula. Por lo tanto, va a ser una morfología normal de las derivaciones B1 y B2. ¿Ok? Puede ser en mi bloqueo posterior lo podemos encontrar en las derivaciones laterales, que es D1 y ABL, y en mi bloqueo anterior en las derivaciones inferiores. Pero lo veremos más adelante, no se estresen en lo que son las derivaciones. Eso es en el siguiente video. Y bueno, si les gustó el video, se pueden suscribir al canal. Y también les anexaré el video anterior a este video y el video que sigue. Valga la redundancia, posterior a este video. Y bueno, no olviden darle like y seguir suscribirse, y si pueden activar la campanita de notificaciones para que el día que yo suba el video lo puedan checar y leer ahora sí lo que es electrocardiograma. Sin más por el momento, muchas gracias.